Buenos días, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Me da gusto saber que ustedes están trabajando en el programa de Keep Our School que hemos estado implementando en la escuela por los eventos ocurridos el 19 de septiembre. También me da mucho gusto saber que están trabajando en ello y sobre todo que lo están intentando una y otra vez hasta adquirir el conocimiento. Hoy vamos a dar una pequeña clase sobre los temas que nos faltan, pero vamos a retomar un poquito la parte del tema número uno de nuestro bloque uno, que es el tema de técnica. Nosotros ya conocemos lo que es la técnica, habíamos dicho que es una forma de hacer las cosas, es una forma de hacer una actividad y la técnica la vamos a ir adquiriendo en la medida en que nosotros vayamos realizando una y otra vez esa misma actividad. Bien, en el tema número dos, que es en el tema que ya entraríamos a partir de la implementación de Keeper en nuestra escuela, estamos viendo el tema ahora de tecnología. Nosotros ya vamos a ver aquí qué es la tecnología. Si, como habíamos dicho, que la técnica es una forma en que nosotros desarrollamos una actividad. Ahora, estos conocimientos que nosotros estamos adquiriendo mediante el desarrollo de una y otra vez de ese mismo trabajo o de esa misma actividad, pues la tecnología va a incluir ese conocimiento. Entonces, estamos diciendo que la tecnología va a estudiar a la técnica. La tecnología estudia entonces a la técnica. Y esto va a incluir nuestros conocimientos que hemos adquirido a partir de la técnica, pero también va a incluir el uso de otros materiales, de otras herramientas y máquinas. De otras herramientas y máquinas. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué desarrollamos tecnología? ¿Para qué realizamos la técnica? Como habíamos visto también en nuestras clases anteriores, esto tiene como finalidad satisfacer necesidades. Necesidades humanas. Bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo en nuestro énfasis en la administración contable? Bien, recuerden que nosotros tenemos que hacer el registro de operaciones que realiza una empresa. La contabilidad precisamente es eso, el registro sistemático y ordenado de todas las operaciones que realiza una empresa. ¿Cuáles son esas operaciones? Habíamos mencionado también, ustedes lo saben, compras, ventas, gastos e inversiones. Entonces, todo eso tiene que estar registrado por medio de la técnica contable. La técnica contable es el registro sistemático y ordenado de las operaciones de la empresa en términos monetarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la necesidad de la empresa? La necesidad de la empresa es obtener información financiera o de este tipo que nos ayude a tomar decisiones. ¿Decisiones para qué? Pues para que la empresa esté bien administrada, para que la empresa tenga un rumbo correcto y pueda tener uno de sus objetivos, que es la obtención de utilidades o ganancias. Entonces, veamos primero cómo se clasifica esta información. La información financiera se clasifica en rubros y estos rubros los contienen los estados financieros, que ustedes también ya han tenido la oportunidad de ver cómo lo hemos desarrollado en los temas del programa Keeper. Entonces ustedes tienen ahí ya, tienen unas llaves en donde estamos clasificando las cuentas, en donde vamos a registrar nosotros estas operaciones. Entonces vamos a ver rubros o clasificación de las cuentas. ¿De qué? De los estados financieros. Si
Sé que esto para ustedes es un poquito nuevo, pero lo vamos a retomar entrando a la escuela, vamos a retomar estos temas, pero ya han ido estudiando en el programa de Keeper. Entonces, tenemos que el primer estado financiero, y que ya lo tienen ahí en su lección, es el balance general o estado de situación financiera, así se llama, y el segundo es, que son dos de los más importantes, estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Bueno, vamos a ver el primer estado financiero. Vamos a ver cómo se clasifican las cuentas aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si pueden remitirse también a sus apuntes de esa lección, que los deben de tener en el programa de Keeper, y que yo les pedí también que hicieran un resumen acerca de esa lección en su cuaderno. Entonces, vamos a ver que el balance general se clasifica en activo, pasivo y capital contable. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, en nuestras cuentas de activo, vamos a tener todas aquellas cuentas que nos representen los bienes y derechos de la empresa. Entonces aquí, bienes y derechos de la empresa. Todo aquello que le pertenezca a la empresa es una cuenta de activo, representa un bien. Luego vamos a tener las cuentas de pasivo. En las cuentas de pasivo nosotros vamos a encontrar todas aquellas deudas y obligaciones que tenga la empresa o que haya contraído en un periodo determinado. Entonces, estas son deudas y obligaciones. ¿De acuerdo, chicos? Y en el capital contable vamos a encontrar aquellas cuentas que corresponden al patrimonio de la empresa. ¿Como cuáles? Pues como las aportaciones de los socios, aquellas que hicieron para formar esa empresa. Entonces, aquí vamos a tener el patrimonio de la empresa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dentro de estas cuentas de activo, que son los bienes y derechos, vamos a encontrar un sinfín de cuentas, como cuáles vamos a encontrar en el activo, vamos a encontrar caja, bancos, clientes, almacén o inventarios, deudores diversos, etcétera, ¿sí? Son un sinfín de cuentas que tenemos aquí nosotros y que son las que vamos a utilizar de acuerdo a la operación que nosotros vayamos a registrar. Entonces, ya que nosotros estemos en el salón, vamos a explicar detenidamente a qué se refiere caja, bancos, clientes, almacén, deudores diversos, etcétera. Estas cuentas corresponden al activo porque son aquellas cuentas, recuerden que son bienes y derechos, entonces son aquellas cuentas de las que se puede disponer más fácilmente en la empresa, las que en determinado momento se pueden convertir a dinero en efectivo más fácilmente que todas las demás que vamos a ver a continuación. Nuestro activo, estas cuentas son de activo, nuestras cuentas de pasivo, aquí lo estamos viendo, son deudas y obligaciones de la empresa. Vamos a colocar ahí a todas esas operaciones en que nosotros como empresa nos estemos comprometiendo a pagarlas en un determinado tiempo. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, proveedores, acreedores, que también las vamos a explicar detenidamente en la escuela, en la clase, y también ya han tenido una explicación en el programa de Keeper.
acreedores diversos. Tenemos aquí también otra cuenta que se llama impuestos por pagar. ¿De acuerdo? Etcétera. Entonces, son diferentes cuentas que van a representar aquellas deudas que la empresa tiene con otras personas, con terceros. Bien. Y por último, vamos a ver de este mismo estado financiero, que es el balance, las cuentas de capital contable, que dijimos que el capital contable es el patrimonio de la empresa, las aportaciones que están haciendo los socios y otras cuentas también lo integran. Capital contable está integrado por el capital social, por las utilidades que la empresa haya tenido, utilidades de ejercicios anteriores, y distintos tipos de reservas. Chicos, entonces, es necesario que primero aprendamos para que nosotros cuando lleguemos a la escuela podamos hacer un registro contable, es decir, una operación que la empresa haya hecho, es necesario que nosotros aprendamos primero cuáles son las cuentas que debemos manejar en nuestros registros contables. Ahorita, yo les pedí antes de salir de clase, les dije para el segundo bloque, para que nosotros pudiéramos hacer los registros contables, teníamos que utilizar las hojas tabulares y los esquemas de mayor. Para fines didácticos tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a saber cómo se usan, cuáles son los datos que requieren. Ya algunos de ustedes ya los han llevado, espero que los que falten también para que cuando entremos ya los lleven, porque vamos a empezar a hacer uso de él, empezar a registrar de manera contable todas las operaciones que realiza la empresa. Ahora, ¿con qué finalidad la empresa registra todas estas operaciones? Pues muy fácil, recuerden que la tecnología y la técnica nos van a ayudar a satisfacer necesidades. Entonces, una herramienta que va a ayudar a la empresa a satisfacer sus necesidades de información es la técnica contable precisamente. Nosotros tenemos que aprender a hacer un registro contable, tenemos que saber ¿cuándo vamos a cargar y cuándo vamos a abonar? Voy a borrar aquí para que les ponga a ustedes qué es un cargo y qué es un abono, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esta parte. Bien. Primero hay que saber, para hacer nuestros registros contables, que esto que ustedes están viendo aquí se llama cuenta o se llama T de mayor, esquema de mayor. De este lado nosotros vamos a tener los debe, que significan sumar. O sea, es un cargo a esa cuenta. Vamos a sumar aquí. Es un incremento. Y de este lado, este H significa haber y significa restar. Es lo que sale de esta cuenta. Vamos a darle un nombre a esta cuenta, por ejemplo, caja. ¿De acuerdo? Que caja es una cuenta del rubro del activo. Y entonces, cuando nosotros veamos esta H aquí, significa restar o significa un abono. También le llamamos de esta manera. Entonces, aquí se va a restar y aquí restan. Las cantidades que aparezcan aquí se van a restar, ¿de acuerdo? Pero necesitamos conocer que esto es una cuenta. Entonces, todas las cuentas que nosotros ya vimos anteriormente del activo, pasivo y capital van a tener este esquema en nuestros esquemas de mayor. Y a cada uno de ellos les vamos a poner un nombre, caja, bancos, clientes, almacén, deudores, todas las cuentas que ya mencionamos anteriormente en los distintos rubros de nuestro estado financiero. Pero tenemos que conocer que cómo se utiliza esta cuenta. Aquí vamos a nosotros a sumar las cantidades que nos diga ese registro contable.
Y aquí vamos a restar también aquellas cantidades que nos esté indicando ese registro contable que vamos a afectar en esta cuenta. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, sí necesitamos conocer la cuenta, necesitamos conocer cada una de las cuentas que integran los estados financieros, saber cuándo se cargan, cuándo se abonan o por qué se cargan y por qué se abonan, por qué aumentan o por qué disminuyen. Entonces, conociendo esto, nosotros vamos a tener entonces aquellos conocimientos que nos van a ayudar a hacer un registro contable no solamente en esquemas de mayor. Nosotros ya entonces podemos emplear otro tipo de tecnología. Aquí es cuando ya entra la tecnología. Nosotros ya podemos, por ejemplo, ir a utilizar un programa Excel para poder vaciar esta información y poder tener la información de manera más rápida, más oportuna, más veraz y sobre todo confiable. Para eso nos ayuda la tecnología. Esperemos, chicos, yo quisiera verlos, ya parece que nos falta poquito para estar nuevamente en nuestra escuela, así lo esperamos, y que ustedes pues vengan con todos los ánimos del mundo para poder continuar con estos temas que todavía tenemos pendientes. Muchas gracias, reciban un fuerte abrazo y un saludo.